CETIX. Les presentamos un cordial saludo de bienvenida a todos los ponentes que nos acompañan hoy, igualmente a funcionarios de la Administración Municipal, emprendedores, comunidad en general y a quienes han aceptado la invitación a este importante acto. Hoy nos congregamos en este lugar para realizar la clausura del proyecto APS Barranca Bermeja, liderado por la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, con el que se busca que emprendedores de la ciudad desarrollen ideas innovadoras de negocio. Es un importante motivo, así que vamos a brindarnos un aplauso antes de proceder a la segunda pregunta. Sin más preámbulos, vamos entonces con nuestros himnos. En primera instancia, el himno de Colombia y luego el himno de Barranca Bermeja. Por favor, entonces, nos colocamos de pie. El desarrollo de este importante programa, en el que tiene a continuación la intervención del ingeniero Sergio Cajías,
director del clúster TIC de Santander. Está invitado al micrófono central, ingeniero Sergio Cajillas. Un saludo para el ingeniero John Jairo Jiménez Álvarez, secretario de las TICs del municipio de Barranca Bermeja, al ingeniero Carlos Rosso, representante del Ministerio de las TICs en el país, al doctor Álvaro Castilla, director del proyecto AS Barranca Bermeja, al señor concejal Jaime Quintanilla, a los señores emprendedores y mentores y a todos señores y señoras invitados especial a este evento que hoy estamos realizando aquí desde Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, ciudad competitiva, innovadora y emprendedora, fueron los pilares que nos motivaron para apoyar la construcción del ecosistema de innovación y emprendimiento de base tecnológica en esta importante ciudad del país. La competitividad y productividad de las regiones es una responsabilidad de sus líderes y se debe marcar dentro del esquema de una adecuada y dinámica interrelación entre la academia, el sector empresarial y las entidades del gobierno, del ámbito local. Y por eso, hoy podemos decir que nuestro alcalde, Elkin Buen Matadona, lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Y presentarse como un alcalde digno de imitar por haber creído en esa propuesta que le presentara en su momento la Secretaría de las TIC de su alcaldía para promover la cultura del emprendimiento y el desarrollo empresarial. Trajimos la nueva economía del mundo a Barranca Bermeja, las apps, las apps, el nuevo nicho de mercado que nos ayudará a crear un entorno de emprendimiento y alrededor del desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles y para la web. Y más aún, cuando el número de dispositivos móviles supera hoy y por mucho el número de computadores vendidos. Y por eso fue que con este programa de entrenamiento y apoyo que le brindamos desde la Secretaría de las TIC a los emprendedores que hoy presentarán a ustedes sus ideas de negocio, se marca el inicio de la creación del ecosistema de innovación y emprendimiento de base tecnológica en esta ciudad. Asimismo, se trabajó en la caracterización de dicho ecosistema alineado con las cadenas productivas de la región con el propósito de apropiarlas y comprometerlas como sus actores principales y de esta forma consolidar la cultura del emprendimiento y de la innovación entre los mismos. Ahora, estos emprendedores que hoy presentarán a ustedes sus proyectos tendrán la oportunidad de entrar a un programa de consolidación del Ministerio de las TIC que les permitirá afinar su proyecto y generar un producto que pueda competir en el mercado. Por eso hoy también aquí nos acompañan los representantes de la Cámara de Comercio de Bucaramanga que tienen a cargo este proceso de consolidación. CETIS, como alianza productiva de las empresas de la industria de las TIC en los Santanderes, da la bienvenida a estos nuevos emprendedores de Barranca Bermeja, desde donde impulsaremos el fortalecimiento de sus competencias, la rentabilidad y sostenibilidad de sus futuras empresas, y de esta forma apoyar la construcción del futuro de esta importante ciudad del país. A todos los aquí presentes, a seguir creyendo en esa ciudad del futuro como lo es Barranca Bermeja, y a seguir aunando esfuerzos para seguir consolidando a Barranca Bermeja como una ciudad donde las TIC se convierten en la principal herramienta de crecimiento y competitividad de la región para seguir generando en ella prosperidad, libertad y felicidad. Finalmente, quiero dar nuevamente las gracias a nuestro secretario de las TIC por haber confiado en CETIC y en su equipo de mentores, en su equipo de logística. Agradecerle también a la doctora Laura Arévalo, a todo el equipo de la Secretaría de las TIC por habernos ayudado a presentarles a ustedes un programa, un proyecto y unos resultados que seguro van a generar algo en la historia de Barranca Bermeja. Quisiera invitar en estos momentos al ingeniero John Jairo para que se coloque este símbolo con el cual marcamos hoy la historia de Barranca Bermeja en el mundo de las TIC. John Jairo.
empezamos a los fichajes. En este momento están ubicando otras sillas para que quienes están de pie, por favor, procedan a tomar la silla. Muchas gracias. ¿Listo? Puede ir a su asiento, ingeniero John. Y hemos escuchado entonces al ingeniero Sergio Cajías, director del Cluster TIC de Santander. Pero ahora, un invitado especial, quien ha llegado a Barranca Bermeja en representación del Ministerio TIC, el doctor Diego Molano. Hacemos el llamado al ingeniero Carlos Rosso para que él tome la palabra en representación del Ministerio TIC. Gracias a CETIX, a la Secretaría TIC de Barranca Bermeja, por la invitación a ver el desarrollo de estos proyectos que se han hecho parte del programa de Barranca Bermeja, donde se están desarrollando, esperamos ver negocios con base tecnológica muy interesantes. De parte del Ministerio queremos primero que todo felicitar a los emprendedores, que son quienes son realmente los protagonistas de esta noche, quienes nos van a mostrar una nueva forma de hacer negocios y esperamos una forma muy interesante. Entonces, realmente creo que los protagonistas son ellos, no les quiero quitar mucho más tiempo, pero de nuevo felicitarlos y por favor un aplauso a todos nosotros hacia ellos, que son los verdaderos protagonistas. Muchas gracias, ingeniero Carlos Rosso. Bienvenido, señor alcalde, muy buenas noches. En este momento hace su arribo entonces a este lugar el doctor Elkin David Conortaona, alcalde de Barranca Bermeja. Vamos a esperar entonces que haga su arribo a la mesa principal. Una vez ubicado el señor alcalde en la mesa principal, el llamado es para el ingeniero John Jairo Jiménez Álvarez, secretario municipal de las TIC, primer secretario que tiene Barranca Bermeja y creo que en el país es el primer municipio que tiene un secretario encargado de todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Bienvenido, ingeniero John Jairo. Luego vamos a tener la oportunidad de apreciar un video que tiene que ver con este proceso de formación de emprendedores en Barranca Bermeja. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas noches para todos. Quiero brindarle un saludo muy especial. Señor alcalde David Bueno Altaona, al doctor Sergio Cajías, quien es el director del clúster de las tecnologías de la información y las comunicaciones de Santander, al doctor Álvaro Castilla, quien es el director precisamente del proyecto Apps Barranca Bermeja, al señor concejal Jaime Quintanilla, quien hoy nos honra con su presencia, al doctor Carlos Rosso, invitado muy especial por parte del Ministerio de las TIC, quien trabaja y lidera todos los procesos de apps a nivel nacional, a todos los emprendedores quienes aceptaron ese reto, no con la ciudad, sino con ellos mismos. De verdad que quiero felicitarlos de manera especial. A los profesores, quienes también hacen su presencia en este importante evento,
a todas las universidades, tanto públicas y privadas, que vienen participando en todos los procesos de emprendimiento en la ciudad, a los gremios que también han creído en ese proceso que se viene liderando y gestando desde la administración municipal, con miras de poder encontrar ese ecosistema de emprendimiento ideal para la ciudad, para los funcionarios que también se encuentran en los funcionarios de la administración municipal que también hacen su presencia. Barranca Bermeja en los últimos 2 años ha iniciado un proceso muy importante, y es precisamente tener una apuesta hacia la creación de una forma diferente de generar conocimiento en este territorio como lo es Barranca Bermeja. Y por eso se ha iniciado la labor, precisamente por crear la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que es la primera en crearse en Colombia a nivel municipal. Eso le da un empuje a la ciudad y un reconocimiento ante el país, y precisamente afianza ese trabajo que está escrito en el Plan de Desarrollo Barranca Bermeja Ciudad Futuro. Y gracias a ese primer paso de crear esta secretaría, de elevar esos proyectos sociales que tienen que ver con la inclusión y la apropiación de la ciencia y la innovación en los barranqueños a una secretaría de despacho, eso le brinda un respaldo muy importante para todos los ciudadanos. Por eso quiero agradecer de manera muy especial al alcalde Elkin Cueva Tabora, quien creyó en ese proceso y que decididamente viene apoyándonos en todos y en cada una de las iniciativas que hemos emprendido en este camino. Y precisamente no solamente con la creación de la secretaría, sino también con el lograr, a través del empeño de cada uno de los actores del conocimiento en la ciudad, lograr esa mesa de concertación tan importante, porque si no hubiese concertación con los diferentes actores que desarrollan ciencia e innovación, posiblemente no íbamos a alcanzar los frutos y los logros que hoy tenemos. Y me refiero precisamente a destacar la labor que desde el Consejo Municipal se viene trabajando. Por eso quiero aprovechar que está aquí el doctor Quintanilla, darle las gracias al Consejo Municipal por haber aprobado en el primer debate la creación del Consejo Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación para Barranca. Muchas gracias, concejal. Ahora nos alistamos para ese segundo debate, porque es desde allí, desde ese órgano consultivo, donde ustedes, cada uno de los actores de ese ecosistema, van a tener la oportunidad de presentar sus proyectos con miras de innovación y que deseen ser viabilizados ante conciencia o ante cualquier otra instancia para poder acceder a recursos. Resultados muy importantes hemos obtenido durante este proyecto de APS Barranca Bermeja: el desarrollo de conocimiento, el desarrollo tecnológico y la invención. ¿Quién lo creyera? Más de 100 propuestas se presentaron en este proceso, de las cuales logramos consolidar algunas unidades que cumplieron con esos requisitos y que prácticamente son las iniciativas viables para que puedan continuar su trabajo. Significa entonces que esta es la preincubación. Podríamos decir en Barranca Bermeja que hemos conocido ese modelo que se viene adelantando en Silicon Valley, que es el mismo modelo que le dio vida a las grandes compañías como Facebook, como Google, como WhatsApp y como otras compañías que ustedes seguramente conocen. La rueda no hay que inventarla, la rueda ya está hecha. Lo que necesitamos es conocer esos modelos exitosos y poderlos ajustar al territorio como lo es Barranca Bermeja. Doctor Carlos, quiero que usted se lleve la mejor impresión de la ciudad.
y estamos convencidos que las ciudades inteligentes son aquellas o aquellos territorios pequeños que son los que hoy están sacando adelante cada una de sus necesidades. Es el caso de Barranca Bermeja. Y lo digo porque a nivel nacional, dentro de la planificación de gobierno en línea y gobierno abierto, Barranca Bermeja se encontraba casi en los últimos puestos, de más de 1.100 municipios. Y hace exactamente una semana recibimos la calificación y hoy Barranca Bermeja ocupa el número 25, puesto 25 a nivel nacional, de más de 1.100 entidades territoriales en lo que tiene que ver con gobierno en línea y gobierno abierto. La tarea que nos queda es poder afianzar ese avance que estos muchachos, que estos jóvenes, que estos hombres y mujeres han emprendido en este camino. No solamente el Estado es el único que debe apadrinar los proyectos de ciencia e innovación. Ese es el nuevo esquema de creación de empresa o de creación de compañía. Por eso tenemos que trascender del límite de la mente. Por eso necesitamos buscar inversionistas, no solamente locales, departamentales y nacionales, sino inversionistas internacionales. Hemos conocido de procesos muy importantes donde los inversionistas internacionales desean apoyar los procesos de emprendimiento y innovación que hoy ustedes están iniciando en su camino. Inversionistas que se les facilita colocar 10 millones de dólares para apoyar iniciativas y poder sacar adelante ese sueño que hoy los barranqueños han iniciado. De manera muy especial, quiero felicitarlos. Los recursos del Estado son muy ínfimos a las necesidades que tienen los territorios. Pero así como lo ha dicho el señor alcalde en otras oportunidades, para los problemas complejos de una ciudad como Barranca Bermeja, se necesitan soluciones del mismo calibre. Bueno, felicito al señor alcalde, muchas gracias por apoyar estas iniciativas, porque sin duda alguna la innovación está siendo llamada para darle solución a las necesidades que tiene un territorio como Barranca Bermeja. Muchas gracias. Hemos escuchado entonces la intervención del ingeniero John Jairo Jiménez, secretario municipal de las TIC. Queremos saludar también muy especialmente al doctor Wenzel Duque, que es el director del programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, nos acompaña hoy en el auditorio. Señor alcalde, vamos a escuchar su saludo para continuar con el video que se ha preparado por parte de la organización, en el que se va a mostrar el proceso de formación a emprendedores de la ciudad. Así que escuchemos el saludo que va a ofrecer el señor alcalde de la ciudad, el doctor El Quintanil Bueno Barcaona. Bueno, muy buenas noches a todas las presentes. Primero saludo a las mujeres, porque definitivamente las mujeres son para nosotros en este gobierno, ahora que estamos generando las políticas públicas, es de las políticas públicas donde más estamos entronizando, porque las mujeres quieren estar a la vanguardia y deben estar a la vanguardia y siempre han estado a la vanguardia, pero no se le ha dejado visibilizarse. Por eso saludo de manera muy especial a las mujeres aquí presentes, saludo desde luego también a los hombres, a las jóvenes, a los jóvenes presentes en este recinto, a quienes nos visitan desde la ciudad de Bucaramanga también, a todos los representantes de los gremios, a la mesa directiva que hoy nos, o a la mesa principal que hoy nos acompaña, al ingeniero Sergio Cajías, director del clúster TIC Santander, al doctor Álvaro Castilla, director del proyecto APS Barranca Bermeja, al señor concejal Jaime Quintanilla, mi amigo
Jaime, gracias por venir y representar al Consejo Municipal. Saludo también a John Jairo Jiménez, el secretario de TICS, y al doctor o al ingeniero Carlos Rosso, representante de las TICS. Saludo a los rectores de las universidades, al director del Programa de Desarrollo y Paz, a Wenzel. Saludo a mi viejo amigo Germán Granados, que está aquí. Y en general a todos los emprendedores y inventores, también a los ediles y presidentes de Junta de Acción Comunal. Veo por acá artistas barranqueños, a Arrieta Corena, veo a María Eugenia, representante de las mujeres emprendedoras de Barranca Bermeja. Bueno, de verdad que esta noche ya me apresto a irme para el barrio Aguas Claras, donde ustedes saben que de manera... aquí está también los miembros del CTP, veo aquí presentes también a funcionarios públicos, funcionarias, veo a varios del CTP aquí, bueno, a los gremios, a todos los veo acá muy bien, veo hasta el presidente de un partido político como el Polo Democrático aquí en esta reunión, bueno, muy nutrida y muy representativa esta reunión, a un rector de colegio también, el rector del Colegio El CAS, a Unioriente, bueno, veo a varios del CTP aquí, y a varios, muy bien. Bueno, voy para el barrio Aguas Claras ahora, vamos a lo que fue hace 25 años, teníamos las canchas de tenis, teníamos las canchas de basquetbol, pero no se le ha metido un peso hace 25 años, y vamos a inaugurar hoy a este barrio emblemático donde, como dijo un representante del CER, que él había nacido en el Nororiente, pero que nunca había podido tener la oportunidad de jugar tenis, y que solamente lo tenían eran los hijos de Ecopetrol, que puedan acceder a los clubes como el Club Infante del Miramar. Bueno, pero ya eso va a quedar atrás, porque hoy muchos muchachos van a poderse inicialmente formarse allí, y luego con la construcción de dos canchas más que vamos a construir al lado del Coliseo, van a poder jugar tenis. Así que los invito, después de esta reunión, a que nos acompañen allá al barrio Aguas Claras. Y esta reunión, yo pues ahora revisando el espíritu que nos recoge aquí, esto es casi que una hermandad. No digamos que logia, porque eso no, esa palabra no me gusta, pero los emprendedores de las TICs son casi que una hermandad. Es un talento que la gente tiene a la apropiación de las tecnologías de la información, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Me parece que es muy importante hoy saber que contamos con herramientas, y yo en mi equipo tengo a unos colaboradores excepcionales en las partes de TICS, pues a John Jairo, que siempre he dicho que es un muchacho, hijo también del Nororiente, un muchacho genial, que me dijo: alcalde, vamos a crear la primera secretaría de TICS con vallenato a bordo y todo. Las TIC sirven para todo, ¿no? Oiga, y creamos. Y fuimos avanzados y creamos la primera secretaría de TICS en el país. Ya hoy existen más de 80 secretarías de TICS. Y el departamento también creó la primera secretaría departamental de TICS. Y definitivamente nosotros estamos haciendo una cosa, yo creo que maravillosa. Hoy la gente no se da cuenta de eso, pero nos estamos apropiando de las TIC para aplicarlas a la educación. Y fuera de eso, con el Gran Acuerdo Social, estamos diseñando con la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y con, desde luego, el Centro Educativo de Barranca Bermeja, un modelo educativo pertinente, coherente, moderno. Porque hoy no sabemos para qué estamos formando. Y tenemos entonces un modelo educativo, y fuera de eso tenemos una aplicación verdadera de las TIC a la educación. Ese viejo modelo de la tiza y la pizarra ya es Barranca Bermeja atrás. De 900 aulas en Barranca Bermeja, 700 estamos impactando. O sea, casi más del 80%. Les digo a ustedes que la gente no siente eso hoy. Pero
Después la gente va a asistir lo que verdaderamente nos puede arrojar las TICs en la educación. Y es hoy muy difícil poder nosotros sostener la estación que es cero en Barranca Bermeja. Nos quedamos un premio el año pasado por eso. Y también por cobertura. Y miren ustedes cómo las TICs hoy, por ejemplo, en Finlandia, que es el mejor modelo educativo, y también quienes han acopiado más de las TICs en el mundo, y el segundo país es México. Pero les quiero decir, ni Finlandia ni México tiene un municipio como Barranca Bermeja que está trabajando para apropiar esas TICs al 100% en el sector urbano, sector rural y colegios, escuelas también urbanas. Estamos preparando a 1.350 profesores. Creíamos que eso iba a ser, que los profesores algunos iban a tener alergia por los escalos. Y yo me acuerdo de Juanpa, de la señora esa que dijo que esa vaina. Esa vaina. Pero ¿cómo fue que dijo? Esa vaina. Esa vaina que tiene ahí unas. Mire, las abuelitas son las que más participan del Facebook, del tapeo y de cosas. Y les cuento que estamos ofendidos porque solamente tenemos un 0.3 de atención hacia las tecnologías. Es algo muy bajo. Y nosotros sabemos que lo que nos va a impactar en el futuro de la ciudad, que es el futuro de los jóvenes de esta ciudad, en la educación, así, eso va a arrojar unos resultados muy preocupados. Y yo estaba ahora en una reunión con la USA. Estaba hablando lo de la movilización, de la tecnología, todos los temas de publicidad, lo que está pasando con la legislación de la tecnología en este momento, lo que va a pasar, por ejemplo, con el relleno sanitario de la ciudad. Bueno, yo estoy muy interesado con los proyectos de saber qué está pasando. Y yo les contaba sobre este proyecto. Y me disculpa que me apropie del tiempo para hablar de este proyecto, porque estamos muy emocionados. Fuimos a contarle eso a la ministra de Educación y la ministra le dieron un poquito con el centro. Y yo, ¿cómo así que ustedes con Francia? Nosotros lo estamos viendo con Corea. Pero ¿y ustedes por qué no vinieron acá? Y nosotros vinimos y nos pagaron bolas. Y decidimos hacerlo nosotros solos. Y fuimos y le contamos al secretario, al ministro de TICS, al doctor Molano. Y el secretario de Educación le dijo, perdóneme, déme una licencia para decirle algo. Usted no parece ministro meramente de TIC, usted parece ministro de Educación. ¿Sabe qué dijo él? Que lo digital no era el problema. ¿Sí? Lo importante es la gente. Y que las soluciones vengan de la gente. Y así con las apps, la barraja y el Santander, nosotros vemos que el problema no es la tecnología. Aquí lo que tenemos es un potencial enorme en la gente, porque la gente es la que rinda las soluciones, la gente es la que se apropia de manera creativa. Pero innova, ¿cierto? Que innova, crea cosas nuevas, se apropia de la tecnología y crea un nuevo nicho de negocio. Ustedes, al levantar la mano, ¿quién ha leído algo de la estrategia del Océano Azul? ¿Eh? Algo en lo que nosotros debemos aprovecharnos de esa estrategia, ¿cierto? Y eso es lo que ustedes hacen, crear océanos azules, no océanos rojos, ¿cierto? Y entonces, cuando nosotros comenzamos a pensar, y donde ya que estábamos locos, en mandar a diseñar un centro de innovación y tecnología con énfasis en robótica, pues están locos. Y ya hoy, cuando es una realidad, tenemos el proyecto. Y que el proyecto, yo estoy seguro que vamos a conseguir la financiación. ¿Eso a quién le va a servir? A esta hermandad, a los innovadores, a los creativos, a los imaginativos. ¿Sí? Y yo creo que más que allá se vaya a producir robots, lo que vamos a tener es un centro de negocios. ¿Sí? Para el intercambio internacional, nacional. Yo de verdad que creo que este es el primer proyecto que hay en Colombia. Y este proyecto es para ustedes, para Barranca, para la Universidad de la Ciudad Media, para Santander, para Bucaramanga.
Permítanme un poquito más para decir una cosa. Barranca y Bucaramanga, hoy más que nunca, ese divorcio estúpido que existía entre nosotros, hoy nosotros más que nunca tenemos que hermanarnos, unirnos. Miren ustedes qué pasó cuando un día el puente no pudo funcionar más. Se rompió el comercio de Barranca y el mismo de Barranca. Y esa es la serie de que hay que fortalecer las relaciones entre Barranca y Bucaramanga. Y hoy se nos anunció que van a colocar dos peajes más. Y yo les decía a ustedes, algo que escuchó decir, ahora con el tema que cayó, que dos ciudades en Europa con menos potencialidades de Barranca y Bucaramanga hoy las son más de Barranca. Y les decía a ustedes también que la única posibilidad que nosotros era para de Bala era que nos ponían a Bala de Barranca y Bucaramanga. Pero Barranca y Bucaramanga no tienen posibilidades técnicas. Imagínense, Barranca está construyendo aquí, en esta ciudad. Ya estamos llevando, ya llevamos un primer grupo de personas que conocemos que estamos construyendo. Es el puerto más grande y más moderno que se haya podido construir en un río del mundo. Ni en el Pacífico, ni en el Ángeles, ni en el Río de la Plata, en ninguna parte se está construyendo un puerto como el que está construyendo aquí. En Barranca. ¿Quiere recuperar los servicios? La potencialidad que puede tener Barranca. Y eso hace que Bucaramanga no desarrolle lo que va a pasar con Barranca, que es la rosa de los cuatro vientos. Por día a día estamos en el centro del país. Por la luna del sol, en el centro del país. En el oriente y el Pacífico, estamos en el centro del país. En Cúcuta y en Navarra, en el Pacífico colombiano, estamos en el centro. Tenemos el aeropuerto de Cartago. Descubrí visitando al director de la aeronáutica que Barranca tiene la pista para que sea el aeropuerto de Cartago. 1.800 metros, ustedes tienen más pista. Por eso está cayendo aquí los 320 en Barranca. Y entonces digo, ¿para qué construir esa barra si Barranca tengo la pista? Gracias a todos. Y uno ve cómo, por ejemplo, Barranca Bermeja, con la urbanización, se han invertido inicialmente 6.000 millones de dólares. Eso no cabe en ningún regulador. Entonces, nosotros nos estamos preparando por unas mesas, las mesas de servicios, la hotelería, la alimentación, bueno, servicios en general, el transporte, por ejemplo, que es muy importante. Y nosotros hemos venido preparando en una cosa muy importante, y es tener una política que haga respetar la mano de obra de la ciudad. Nosotros no hacemos como política. Nosotros no podemos decir que vamos a hacer una ciudad solamente barranquera, como dice el obispo, no podemos sacarnos a eso. Barranca es para construir para el mundo. Pero si hemos sacado una mano de obra, trata de mirar, no se hace respetar. Y cuando la gente de fuera, cuando le hablo de la organización, cuando le hablo a ustedes de las vías, de la conectividad, de que Barranca Bermeja es el centro también de la fibra óptica del país y de la actividad. Entonces uno dice, ¿qué es lo que hay que hablar hoy? Hay que hablar del futuro. Yo me pregunto, ¿qué es lo que hemos equivocado cuando vivimos para cambiar nuestro futuro? Hoy hasta los abuelos de 30 años, de 100, 200, ya quedan, inclusive ellos también esperando el futuro. Y los niños empiezan en el futuro. Entonces, por eso, en la Bermeja de nosotros, yo estoy aprovechando este momento porque voy a tratar de hacer la pregunta a todos. Luis Fernando Correa dijo que la transmisión no daba votos, pero sí, yo le acomodé la base, pero sí hace un desde de pueblos. Y ahí están los culpables de que este gobierno estemos pensando exactamente en la cultura de la transmisión, que son los miembros del CPP. Hoy la tradición es la tradición, como dice Bobos, como dice el capítulo de Bobos, la tradición es la base de todo. Oiga, nosotros logramos el mejor plan de desarrollo del país y llegamos a México. Les quiero decir que nosotros apoyamos de las SICs,
recibimos en el año 2012 el indicador de gestión del desempeño integral. A Barranca Bermeja en el puesto 978. El año 2012 quedamos en el 500 y pico, y hoy, o sea, en el 2013 estamos en el 100 y pico. O sea, hemos ganado 600 puestos. Y el gobierno de la Unión lo recibimos de 1.100 municipios en el puesto 1.080 y quedamos en el puesto 25. Ustedes escuchaban que el gobierno de la Unión de la camiseta de la regionalidad, ¿verdad? Es una de las mujeres y un salto de 1.080 al 25, pero ya no podemos subir más. Tengo una media que yo le digo que la familia. Imagínense que Barranca, nosotros pensamos en modernidad, una ciudad moderna, una ciudad segura y una ciudad emprendedora, con tipo de cuentas, para tener sistemas de información. El municipio, la ciudad no tiene un problema más, no tenemos solo de los jueces, de los jueces, de la ya no podemos, ya no podemos ir como amarrados. Y que yo, podemos seguir haciendo obras, podemos seguir invirtiendo cuando la banca no se apresta a modernizarse. Y ya lo estamos haciendo. Vale como 1.000 millones de euros más, 14.000, es mucha plata, pero frente al salto que vamos a dar, aquí te lo doy a cada uno. Entonces, sepan ustedes que construir un económico es muy difícil, pero así nos permite avanzar de la banca. Entonces, cuando nosotros tengamos el sistema de información y ya estén montados y estén andando, tengan la seguridad. Me lo dijo un Rafael que es el encargado de esto de la transición, que el próximo año nosotros vamos a quedar sus 50 mil metros. Y el primero de los días tenemos que ser los primeros en Colombia. Y también les digo esto, ¿cómo es posible que nosotros estemos creciendo y invirtiendo a gente con política pública? ¿Sabes que la política pública se arma inicialmente con diagnóstico y se termina con plan de acción? Y a eso necesitaba el CCP, inversión en forma de año, también su gobernante de turno. La política pública tiene que ser muchas características en términos de discusión. Y por eso este año vamos a contar con ustedes que son padres de Colombia. Nosotros queremos no dejar amarrada a una política pública, que la gente no, que no es que la planeación sea la que depende de la atención de los espacios públicos. Entonces, yo creo que la CIC, a lo mejor pasó una decisión, yo cada vez veo que Dios va soltando de a poquito, ¿no? De a poquito, y a veces se vienen por motores. Por la tecnología de la información. La recarga para la tecnología de la información. Esta puede estar al 2028 y del 2025 al 2038. Usted no tiene que dar día a 14 años esa tecnología de los de la agua de no va a cambiar. Entonces ya decimos, no podemos proyectar al 2038 porque el punto de 2028 ya cambia. Y perdemos la parte de la situación. Entonces, mire cómo afecta con la tecnología de la información. Manera absorber de una manera que todos los días estamos animados sí, con la innovación de la tecnología. Yo creo que es un reconocimiento también aquí a mi asesor espiritual, quien me ha ayudado mucho en esto, pues lo comunica, que es el padre de la innovación en Colombia. Y Matías, muchas gracias por eso que usted nos ha ayudado a que le demos una de las partes. Favores en eso de la innovación. Entonces, acuérdense, plan de desarrollo, políticas públicas. Hace 5 días me llamaban de la presidencia de la República a una nueva noticia. Escogieron ya a 30 municipios o 3 instituciones en el país sobre transparencia. Quedó Bucaramanga, quedó Girón, o sea, Santander puso 7 de las 30. Y es que cada día de nosotros tenemos que mejorar. Pero ¿cómo caminamos si no apropiamos los textos en la administración pública? A mí me parece que inclusive hay un micro negocio para que se sabe, por ejemplo, el negocio que usted va a ver en el plan de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo.
Aquí está Padre Mate Cobarrillo, que está trabajando en un software que permite hacer eso. Y qué bueno sería que también la televisión con los municipios cuidamos por el enlace a todos los municipios de Colombia. Entonces, de verdad que la voy a contar más. Yo estoy muy feliz de esta reunión. Y yo le digo a todo que está contigo, cuente conmigo. Ahí están los recursos, la voluntad política, la voluntad del consejo municipal, la institución que reconocen, que está en la constitución, no, pero es la voluntad, creo que también hemos crecido. La percepción, por ejemplo, soy un alcalde de Colombia que tiene facultad de actuales. En la barra cada vez, nosotros aquí tenemos aquí confianza y hemos podido lograr muchas cosas. Entonces, yo creo que nosotros debemos avanzar en esto, en salud, en educación, pero si nosotros no nos apropiamos de las TIC, y yo creo que cuando uno habla de TIC hay que hablar de educación. Y por eso nosotros cuando hablamos del futuro tenemos que pegarnos y buscarnos a eso y buscar de los mejores. Y nosotros en ese plan de desarrollo lo hablamos, que no era un plan prospectivo, era un plan de desarrollo. Pero tenemos que dejarle un plan prospectivo a la ciudad. Y yo quiero, entonces, como un legado, yo quiero en esta reunión plantear a todos ustedes que ya tenemos el sumo para hacer plan prospectivo. El doctor Mujica nos ha dicho, yo les ayudo. Yo participo de la metodología para la construcción de este plan prospectivo para la estrategia mínimo a 30 o 20 años. ¿Sí? Entonces, yo creo que quienes han venido hoy a esta reunión es porque tienen este compromiso, porque saben que la mente y el espíritu, el eso es la innovación. Me parece que es muy importante. Yo veo, por ejemplo, gente con mucha vocación, pero lo veo apartado de la cuestión. Entonces me dice, aquí no es, para ahí no es. Uno ve el ejemplo, cómo crece. Mire, el Perú crece al 9%, casi igual que la China. Tuve la oportunidad de estar en el valle de Trujillo, un desierto 5 veces más grande que el desierto de la Patria. Lo tienen todo mecanizado, todo sembrado. Exporta, consume interno de frutas y verduras. Y nosotros con más tierra que tierra, desierto, con tierra blanca, nos estamos. Y les tengo miedo a ustedes. Yo le decía a un ministro, yo le hablaba al presidente, llévese a la condición de los representantes del agua cuando vaya el vino para que conozcan cómo crece con ustedes. Y aquí no tengo la mía. Es porque tenemos miedo a la inversión. Entonces, alguien tiene que salvar la patria. Alguien tiene que salvar la patria. Alguien tiene que salvar este principio a que deje la cultura de la vez para que cambiemos con pies de plomo y no con pies de platino. Saben muchos de ustedes de la CID el futuro de esta región y el futuro de Barranca. Muchas gracias. Hemos escuchado de esta manera al señor alcalde, el general Juan Altaona, en una importante exposición. Y ahora invito a los señores de la mesa principal a que se ubiquen aquí en la parte de adelante, porque viene el video que les venía anunciando sobre el proceso de formación a emprendedores de la ciudad. Entonces, por favor, señor alcalde, ingeniero John Jairo Jiménez, ingeniero Carlos Rosso, ingeniero Sergio Cajías, doctor Álvaro Castilla, señor concejal Jaime Quintanilla, por favor tomar asiento aquí y vamos a proceder a observar este video. Venga, antes de que me ponga una propuesta. Señor alcalde. ¿Por qué no creamos el instituto civil? Gracias.
por encima de la jornada, pidiendo el segundo valor de equipo. Ese es algo que hemos logrado aquí bajo el liderazgo de nuestro amigo Guillermo de Pérez. Precisamente me he encontrado aquí en la provincia, señor alcalde. Había encontrado aquí algo que decía: bienvenido capítulo de CETIX en Barranca Bermeja. Ya había una proyección futurista. Ahora sí, si podemos apagar luces aquí en el escenario. Para, o así. Así está bien, se ve bien. Bueno, listo, ustedes lo despiden. Este pequeño descuido se ve reflejado en la factura de la luz,
teniendo que pagar más de lo que realmente utilizamos. Es por eso que Backhaul va a contribuir desde la tecnología para que de una manera sencilla y práctica el usuario a través de una aplicación móvil pueda apagar o encender los dispositivos de su hogar, sin importar el lugar donde se encuentre. Si estás en la oficina y has dejado el televisor encendido, solo tomas tu móvil y envías la señal de apagar. Esta señal viajará a través de internet y llegará al dispositivo Touch, un aparato de tipo tableta que estará ubicado en tu hogar. Este se encargará de tomar la información y enviarla a los sellos, que son los dispositivos encargados de apagar o encender tus aparatos. Nuestro segmento de mercado es los hombres y mujeres cabezas de hogar entre los 25 y 55 años de la ciudad de Barranca Bermeja. Entre nuestra competencia regional tenemos a Inger, Smartomo y Domoto. A diferencia de ellos, nosotros le permitimos al usuario conocer en tiempo real el consumo de sus aparatos. Además, se le darán advertencias cuando estos presenten consumo inadecuado. Se venderá un kit que trae incluido un saver, un touch y un código para descargar la aplicación. Nos visionamos como una empresa pionera en domótica y para dentro de un año tener abarcado el 10% del mercado regional. Gracias a Dios, primero que todo, a la Secretaría de Barranca Bermeja, a la Alcaldía de Barranca Bermeja, a la Secretaría de las TIC, al programa ADS Barranca Bermeja y a nuestros mentores de CERTIS, hemos logrado avanzar mucho en este proceso. Hemos logrado validar nuestras hipótesis, realizamos una serie de entrevistas, hemos descubierto a nuestros clientes y hemos hecho una interfaz gráfica en nuestra aplicación. En el teléfono de medio podemos ver el menú principal. Al desplegar la ventana de dispositivos en la derecha, podemos ver nuestros dispositivos para apagarlos o encenderlos y ver también su consumo. En la parte de la izquierda es cuando desplegamos la parte de consumo. Ahí podemos ver las gráficas de nuestro consumo mensual, semanal y diario. El equipo de trabajo está conformado por Carolina Padilla Rieta, gerente de mercadeo, y mi persona, Andrés Felipe Vega Navarro. Les quiero comentar un dato curioso. Ocupé el primer puesto entre los admitidos en ingeniería electrónica en la Universidad Industrial de Santander. Esto es fruto del esfuerzo y la dedicación. Lo que quiero que entiendan con esto es que ese esfuerzo y dedicación se lo pongo día a día a este proyecto para que logre ser un producto de calidad. Pueden encontrarnos en Facebook con Bajo, en Twitter y en nuestro número de teléfono. Y recuerden, con Bajo, tu hogar en el bolsillo. Muchas gracias. Muy bien, Batón. Vamos tomando nota para luego hacer las instrucciones de rigor. Enseguida, caja de herramientas. Don Germán Díaz viene al escenario. Está prevenido para aseo. Buenas noches, mi nombre es Germán Díaz Chacón, tecnólogo empresarial de la UIS, y hoy traigo para ustedes una idea de negocios llamada Canvas y quiero compartirla con ustedes. Nuestra idea de negocio se llama Caja de Herramientas, visionando futuro, haciendo empresas. La problemática, empresarios que han surgido sin el conocimiento necesario y con escasos recursos. La solución, poderles suministrar un paquete de conocimientos y recursos para que vean crecer sus empresas y la vean nacer con éxito. Tenemos dos segmentos de mercado, un segmento de aproximadamente 10.000 empresarios empíricos no muy bien constituidos y aproximadamente 3.800 muy bien constituidos y de un nivel económico superior. Tenemos competencia
en el SENA, en los colegios, en las instituciones técnicas y tecnológicas, y lo mismo en las universidades de investigación y emprendimiento. El esquema de ingresos o monetización es a través de entidades como el FORCAD o la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Barrancabermeja, quien aprovecho para agradecer, y directamente a los que pueden no tener la necesidad de ser subsidiados, que pueden adquirir nuestros paquetes cuando hacemos eventos. La misión de la idea es constituir en cada una de las veredas o cada una de las comunas una escuela de líderes y empresarios L para que surjan nuevos empresarios con más acierto y con mejor crecimiento. Los avances que hemos tenido es gracias a esta oportunidad que nos han dado de poder hacer un trabajo como hasta ahora lo hemos hecho, desde la validación de la idea, ajustando nuestra propuesta de valor, investigando los sistemas para conseguir los recursos y diseñar una marca y un pitch que ustedes pueden contemplar ahora. El equipo de trabajo, 5 empresarios que en un tiempo también fueron los mínimos, que estudiaron carreras administrativas o empresariales ya de avanzada edad y se unieron para formar la Fundación Nuevo Estilo de Vida, que hoy está al servicio de los líderes y empresarios empíricos de la ciudad de Barranquilla. Los contactos los pueden tomar del tablero, tenemos todo tipo de formas de comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Seguidamente, de los emprendedores va a hacer hoy y queda pendiente para venir al escenario su Ford PC. Escuchemos entonces la encargada de hacer la presentación. Su nombre. Agilidad, hace región, hace comunidad y vende todo el producto turístico que hay en Barrancabermeja en conjunto con los restaurantes, los hoteles, los bares, los lugares para visitar, las compras y hay fotos. También los usuarios ahí rankean los lugares y comentan sobre los lugares para que ellos mismos se vayan como vendiendo por los comentarios. Los usuarios son los turistas y el turista local de la ciudad. Nuestros clientes, queremos tener de cliente por supuesto a la Corporación de Turismo, a Coteco, a los bares y restaurantes de la ciudad y también, como les decía, todo el producto turístico de la ciudad de Barranquilla. Nuestra competencia, sin sangre y sin violencia, es en este momento el directorio telefónico, las páginas amarillas y San Google. Por otra parte, nuestros ingresos son a partir de banner, son a partir del recomendado de la semana que también lo van dando los usuarios que van comentando y de estar en la aplicación. Nuestra visión es estar en un 4% de los hoteles de los 3 meses, bueno, que los hoteles están en nuestra aplicación, y el 38% al año y un 10% de los bares y los restaurantes. Nuestros avances, pues gracias a CETICS, a la Alcaldía de Barrancabermeja, a la Secretaría de las TICS, hemos avanzado en el modelo Canvas, validamos nuestra aplicación y el producto mínimo viable
También tuvimos como cliente potencial a Copelco y a la Corporación de Turismo con una intención de compra y venta. Nuestro equipo es José Luis Prada, productor audiovisual, Karen Moreno, quien les habla, publicista, Carlos Valenzuela, que es el administrador de empresa, y Lorena Sepúlveda, que es nuestra diseñadora gráfica. Por acá, si no saben qué hacer hoy, pues entonces hoy hagamos negocios, nos pueden encontrar ahí, por favor ya vayannos buscando, somos Pasar Hoy en Facebook, Pasar Hoy en Twitter, y nuestro correo también es pasarhoy@gmail.com. Ha hecho su solución y enseguida supo crecer, luego vimos. Nos da el nombre del expositor. Buenas noches, nos llamo Carlos. Nosotros somos Support PC, soporte tecnológico a tu alcance. Sabemos la falta de un servicio de calidad y confiabilidad que hay en la ciudad de Barranca Bermeja con respecto al mantenimiento de equipos de cómputo. Nosotros conocemos y manejamos los daños más comunes que le pueden ocurrir a tu PC, como lo son ralentización, formateo y averío de dispositivos electrónicos. Te queremos brindar por una herramienta potente e innovadora como lo es Support PC, una mejora de rendimiento y más vida útil para tu PC. El Support PC es un dispositivo en el cual estamos desarrollando. Contigo estamos también trabajando en nuestra landing page para que nos puedan contactar. Nuestros usuarios. El mercado potencial de Support PC abarca 100.000 usuarios en la ciudad de Barranca Bermeja. Usuarios que no tienen la idea o no tienen la experiencia en mantenimiento de cómputo o no tienen el tiempo para hacerle al daño que tenga su computador. El factor diferenciador que nos hace sobresalir sobre nuestra competencia, como es un aplicativo móvil web, un soporte en línea o un chat, también seguridad y confianza, y los costos. Nuestra forma de monetizar será por venta de data, o si lo prefiere, se puede suscribir para obtener nuestros servicios cuando lo desee. Nuestra visión Support PC quiere, a proyección de un año, abarcar el 13% del mercado potencial, como ya lo habíamos visto antes, era de 100.000. Gracias a CETIPS, a la Secretaría de CETIPS, a la Alcaldía de Barranca Bermeja y a Barranca Bermeja por la oportunidad que nos están brindando de forjar esta idea, sacarla adelante, crear un modelo canvas, un modelo de negocio, creamos un logo, le dimos identidad a nuestro proyecto, creamos nuestras redes sociales y esos son los avances del emprendimiento. Nuestro grupo está conformado por nuestro líder, René Sánchez, experto en mantenimiento de PC con más de 10 años de experiencia. Jesús Torres, técnico, experto en electrónica, que les habla de Chan Montano, experto en diseño web y técnico asistente. Para que nos contacten, aquí están nuestro fanpage, Twitter, LinkedIn y nuestro WhatsApp. Y recuerden, nosotros somos Support PC, soporte tecnológico a colgarse. Muy bien, hombre emprendedor. Vimos y prevenido audiovisión. ¿De Vimos? ¿Quién presenta? Buenas noches. Vimos, le contamos lo que vimos. Esta es una empresa que a través de los altos índices de inseguridad que vive el territorio colombiano, se ha detectado que hay una baja y negativa percepción frente a la seguridad de todos los habitantes del territorio en el que vive. ¿Qué propone Vimos para solucionar esta baja percepción de inseguridad? Esa baja percepción de seguridad en el territorio. Desarrollamos
un sistema de monitoreo permanente de hechos delictivos que, de la mano de un aplicativo que permita desde cada móvil, celular, tablet, smartphone, en fin, poder detectar esos hechos delictivos que se presentan en el territorio y de una vez comunicarlo creando comunidad. ¿Qué comunidad? Familias, amigos, vecinos y obviamente los órganos de seguridad del territorio, que con una alerta temprana se pueden dar cuenta online de la situación que se está generando en ese momento. Esto aunado a la instalación de dispositivos, tanto en los domicilios, interno y externo, que permite incrementar la percepción de seguridad positivamente en el territorio. Eso será lo que permite. ¿Cuál es nuestro mercado objetivo? En este momento es Barranca Bermeja, con sus 250 barrios aproximadamente, agrupados en 7 comunas, y el propósito es aplicarlo en las comunas donde se presentan los más altos índices de inseguridad del momento. En este momento la seguridad territorial desarrolla dispositivos que se instalan a más de 3 metros de altura. Nosotros proponemos el desarrollo del aplicativo que permita la interacción e identificar esas alertas tempranas de hechos delictivos online, inmediatamente apenas ocurren, con la conexión de los órganos de seguridad. Y a su vez, los dispositivos que se instalarán van inferior a los 2 metros de altura, lo cual permite una cobertura del 100% del hecho o suceso que ocurra punto a punto. ¿Cuál es nuestra modalidad de ingresos? Mensualidad por suscripción, alquiler de equipos, desarrollo de proyectos y mantenimiento preventivo de los dispositivos. Nuestro base del emprendimiento ha tenido hitos muy importantes durante el tiempo de consolidación de la idea. Iniciamos simplemente con cámaras en hogares, posterior a ello implementamos Wi-Fi, luego el desarrollo de una membrana tecnológica y finalmente seguridad e interconexión territorial, que es donde estamos ahora. ¿Qué pretende Vimos a 2022? Eliminar la brecha tecnológica basado en la innovación social orientada a la seguridad humana, lo que permitiría a Vimos consolidarse como una empresa líder en la seguridad territorial. Nuestro equipo está conformado por el líder, el ingeniero de sistema, Luis Ernesto Silva Moncada, los compañeros de soporte tecnológico, Andrés González, Daya Gómez, Elisa Junior Carrillo, y quien les habla, Sandra Rúa, el asesor del centro. Contáctenos por favor por Facebook, Twitter, fanpage y más, como Vimos Seguridad. Muchas gracias. ¡Bravo! Después de haber escuchado a Sandra Rúa en representación de Vimos, a continuación los emprendedores de Audiovisión. Está pendiente Explorer, Redascur y TechniWorld. Muy buenas noches. Nosotros somos Audiovisión, comunicándonos con. ¿Qué pasaría si en este momento yo comenzara a ustedes a hablarle en alemán? O el lenguaje es como lo hacen los compañeros. Estarían perdidos, ¿no? ¿Qué pasaría si usted fuera a un lugar donde todo el mundo puede hablar alemán? Y ustedes, así mismo, se siente la comunidad, no oye. Ellos no cuentan con la libertad que ustedes y yo tenemos para comunicar, para estudiar, para trabajar, porque incluso entre sus familias no cuentan con un traductor, con un internet o con alguien que conozca el lenguaje de señas. Por esto creamos Audiovisión, un aplicativo web móvil con el cual podrás mejorar tu calidad de vida y tu comunicación a través de una interfaz en una tablet, un smartphone o incluso en tu portátil. Podrás ver la comunicación en tiempo real en la pantalla de tu celular, en tu tablet o en el dispositivo que quieras usar. Esta es nuestra landing page. Dentro de poco podrás acceder a ella y comunicarse con nosotros para acceder al servicio. Nosotros queremos enfocarnos en el 37,80% de la población oyente de Santander, que corresponde a Barranca.
y más adelante abarcar el 67,20% del estado. Hay competencias, como lo es el centro de empleo Guasatech, pero nosotros contamos con disponibilidad 24 horas, 7 días a la semana, con comunicación bidireccional y con un aplicativo web móvil. En la aplicación se planea vender como tal e incluso vender actualizaciones o paquetes de lenguajes técnicos. Ya sabemos que los que quieran trabajar necesitan ese tipo de paquetes. En un año queremos alcanzar el 32,8% de toda la población de Santander. A tres años alcanzar el 62,2% restante. Y en cinco años queremos extender a tres departamentos. A través de todo este proceso que se ha realizado, gracias a la alcaldía, al Ministerio de la TIC y a la TIC, hemos realizado un proceso con el cual hemos hecho validaciones en cámaras, entrevistas, naming, cambio de actos de valor, el logo y la landing page. Este equipo de trabajo está conformado por nuestro experto en diseño gráfico y Photoshop, Ryan Hernández, nuestra maestra de marketing y relaciones públicas, Daniela Guevara, nuestro compañero Coso, de intérprete, y quien les habla, Brian Requena, el líder. Pueden contactarnos a través de Twitter, Facebook o Hotmail, a través de @audiovisionapp, audiovisionapp en Facebook y audiovisionapp @hotmail.com. Muchas gracias. Después de haber escuchado a Brian, a continuación, emprendedores de Explorer, terminando con los emprendedores, estaremos con los mentores de apoyo en formación. Después de Explorer, Relax Tour. Hemos contactado a expertos
nuestro tema y hemos trabajado nuestra identidad de marca. En este momento vemos nuestro landing page que muy pronto comenzará a funcionar. En nuestro equipo de trabajo está Miguel Salazar como líder diseñador, David Mantilla como líder en ventas de personal, pues, como community manager, y quien les habla, Steven Velázquez, como técnico. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook como Proyecto Explorer, en Twitter como Proyecto Explorer PX2009 y en nuestro celular. Y recuerden, Proyecto Explorer proporciona tu seguridad. En este momento vemos cómo inició nuestro proyecto, cómo día a día nuestros mentores nos han colaborado dando una iniciativa y dando nuevas ideas. Este es nuestro prototipo ya casi finalizado. Emprendedores, Red Azul y cerrará TecniWorld. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos. Somos Red Azul, diversión, sol y sabor. Hicimos más de 100 validaciones donde encontramos grandes problemas en cuanto a los visitantes están en nuestra ciudad, empresarios, turistas e incluso agencias de viajes y hoteles a veces no cuentan con unas rutas turísticas demarcadas para nuestros visitantes. Es por ello que una de nuestras soluciones y algo que nos da a conocer a nivel local y regional en nuestra ruta innovadora es un mini crucero por nuestra majestuosa Ciénaga San Silvestre, llena de sus espejos de agua y sus 20 metros, más de 20 metros cuadrados. Recorrer esta ciénaga en una embarcación al estilo catamarana. Nuestro segmento de mercado será dirigido con agencias de viaje, restaurantes, hoteles, familias, empresas y también universidades. Tenemos competencias a nivel regional, local, nacional e internacional. Pero Reyes su diversión, sol y sabor, contamos con nuestra ruta innovadora que es un mini crucero por nuestra ciénaga San Silvestre. Generaremos ingresos a través de paquetes turísticos, souvenirs, comisiones, transporte y convenios. Nuestra visión de la idea es, en el año 2016, estar ya posicionados en el mercado local, regional, para en el 2022 ser pioneros en las rutas turísticas que demarcarán a Colombia para que nuestros turistas internacionales conozcan más de Red Azul. Nuestros avances de emprendimiento han sido muchísimos y claves, ya que empezamos generando validaciones de ideas, donde encontramos también nuestro nombre que es Red Azul. Generamos también nuestras rutas turísticas y obtuvimos las redes sociales a través de la landing page. Y también, más que todo, darle nuestros agradecimientos a la alcaldía de Barranca Bermeja, a Cetis Barranca Bermeja y Yas Barranca Bermeja, que gracias por participar en esta gran capacitación pudimos validar nuestra idea de negocio. Nuestro equipo de trabajo, orgullosamente lo presento, que está organizado por nuestra directora comercial, María Fernanda Pinzón, el Ibarro Gabriela Pinzón, diseñador técnico, Jorge Acevedo, diseñador gráfico, quienes hablan, Claudia Emiliana Pinzón Bermúdez, líder temática. Nos pueden encontrar en Gmail, en Facebook, en Twitter, como arroba.com, y
nuestro número celular y la dirección donde nos pueden visitar. Y recuerden, Redas Tour, diversión, son y sabor. Yo creo que ahí en Redas Tour se consigue tas. Bueno, les cuento que ahora, cuando terminen los encargados de hacer su exposición aquí, pues vamos a escuchar al ingeniero Josué Aza. Él nos estará hablando sobre la comunidad Arts en Barranca Bermeja, y enseguida tendremos los mentores de apoyo en información. El turno es para TechniWorld. Hola. Buenas noches, somos TechniWorld, inglés, con énfasis técnico. Un porcentaje alto de los egresados de las instituciones educativas de Barranca Bermeja no alcanzan el nivel requerido para optar por un puesto calificado en empresas como Otsi, Sluga, que colocan dentro de su política de contratación pruebas e entrevistas en inglés. Por eso nace TechniWorld, una plataforma de aprendizaje en el idioma inglés con énfasis técnico aplicado a la industria y aplicado a la parte administrativa. ¿Qué metodología utilizamos? Una red social, cursos interactivos y aula virtual. Actualmente en Barranca Bermeja existen 3 instituciones educativas con enfoque técnico, bien sea industrial o administrativo. Competencia existe. Hay instituciones dedicadas a la enseñanza del idioma inglés. ¿Qué nos diferencia? Que tenemos una plataforma apoyada en herramientas TIC para mejorar, para potenciar este proceso, además de que le brindamos ese enfoque industrial que es bien importante para nuestra región. La monetización, el pago de todo el mundo. Los avances que hemos tenido desde el inicio de la idea hasta la ejecución del proyecto, pivote de idea, cambio de nombre, integración de diseñador gráfico, comunicadora social. Además, actualmente ya tenemos 2 clientes. Entonces, hemos hecho cosas muy importantes gracias a CETIC, Alta Barranca Bermeja, Baja Alcaldía Barranca Bermeja. Muchas gracias. La visión está certificada para el año 2015 por el Comité Internacional como una empresa dedicada a la enseñanza del inglés con enfoque técnico y ser líder de la región. El equipo de trabajo experta en inglés suma con 20 años de experiencia en el tema de la parte de industria de seguridad, diseñadora gráfica y corto comunicadora social Tatiana Villarreal, y quien les habla en la parte de diseño web, María Julia Villarreal. Nos pueden contactar en la dirección física que exige y pues a través del email a mi TechniWorld, Facebook y Twitter. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero invitarles para que una vez estemos en el final del evento con un cóctel, ustedes aprovechen y hagan el recorrido, están apreciando alrededor las mesas o donde está cada uno de los emprendedores. Si ustedes desean una mayor información, ahí les van a estar dando mayores informes sobre cada una de estas ideas. Ingeniero Josué Aza, para que entonces nos hable de la comunidad Apps en Barranca Bermeja. Buenas noches. Bueno, tenemos que dedicarme un poco, pero básicamente es de contarte qué se trata de eso. Como ya hemos visto muchas ideas, y pues tenemos como dentro de los planes que esto empiece a crecer como un ecosistema de emprendimiento acá en Barranca Bermeja. Hemos creado un portal que básicamente busca todas las iniciativas que tengan base tecnológica en un
encontrar un punto de encuentro donde todos los que quieran invertir en ellas, o en grupos, o ideas, que quieran empezar a ese proceso de desarrollo, con el portal Barranca Bermeja buscamos eso, precisamente que se vincule, conozcamos más de ellos, participemos y empecemos a interactuar, aprovechando que hoy se ha generado un nuevo hito, y es que dentro de las metodologías que hemos implementado ya se ven buenos resultados. Dentro de esa página, fuentes de invitación a que conozcan cómo se forman las ideas. Hay mucho contenido de los procesos de las ideas, las iniciativas que han pasado por el programa ya, desde su primera fase. Se van a mostrar muchas, se van a mostrar muchas iniciativas, uno de los avances que han tenido, la landing page, entre lo que ellas han presentado de su innovación, algunas cuentas ya con algunos prototipos, algunas alianzas. Te dan invitaciones para que participemos y empecemos a conocer mucho más de lo que esas ideas de negocio empiezan a ofrecer en el ecosistema de emprendimiento a nivel de Barranca Bermeja. Y pues no es más, creo que gracias a todos para las iniciativas por parte de mentoría. Los invito a barrancabermeja.com, por favor, que próximamente estaremos publicando un nuevo contenido, por favor, estén muy pendientes para que empecemos a impulsar esto, denle conocer esto a todas las personas que ustedes vean que estén interesadas en participar o negociar con esas ideas de negocio. Créanme que todo eso funciona siempre y cuando aportemos con la comunicación y con la generación de esa comunidad que acaba de nacer hoy. Bueno, ahora sí, mentores de apoyo en formación. Van en su orden, MEI, Centro de Pensamiento, Chicas y Chicos, y Mídete para Aquel. Empezamos con MEI. Mentores de apoyo en formación.
Por respecto a la propuesta de la norma, hemos trabajado con base a la competencia, hemos elaborado un PIS, que estamos en esa otra trabajando, y hemos trabajado en el IPEX. Nuestro equipo de trabajo está en gerente, el doctor Julio Arcila, con 25 años de experiencia en el sector energético, y que les habla Eliseo Guadalajara. Nos puede contactar en la página web www.ipca.com y en los territorios que vienen. Muchas gracias. Seguidamente, directores de apoyo e información, centro de pensamiento femenino, chicas y chicos. No sé. Buenas noches. Muy contento de estar aquí en este importante programa y en esta noche tan especial para el emprendimiento de Barranca Bermeja. Mi nombre, José Matías Martínez. Fui elegido como mentor de este importante programa que va a generar un hito en las perspectivas del emprendimiento para nuestra ciudad. Muchas cosas se han hecho aquí, el emprendimiento, pero esta es una bien lograda. Quienes hemos estado siempre trabajando en temas de emprendimiento, ya sea en investigación, ya sea en temas de capacitación, sabemos que, y entendemos que este modelo es un modelo que no va a esperar que las cosas se den, sino que inmediatamente arranca. Gracias. Bueno, estaba aquí me hablaba. Bueno, el problema que identificamos fue las dificultades que hay, o más bien las incoherencias y las incongruencias que se presentan para la toma de decisiones y para el diseño, la gestión y la dirección de proyectos públicos y privados. Esto originado por la dificultad que hay para obtener información, una información de calidad y información oportuna. Esto ha generado que precisamente los proyectos no tengan impacto. ¿Cuál es la solución? La solución que hemos propuesto es la creación de un centro de pensamiento para gestionar información oportuna, permanente y actualizada que permita mejorar la toma de decisiones y asimismo la pertinencia en el diseño, la gestión y la dirección de proyectos. Esta propuesta, ¿a quién está dirigida? ¿A quién se presta servicio? A las organizaciones públicas y privadas, como dije anteriormente. En las públicas tenemos la alcaldía municipal, las 5 instituciones y empresas descentralizadas del municipio. Tenemos a 450 empresas que prestan servicio a la industria del petróleo y a 566 empresas industriales. Vemos un gran potencial también en los gremios de la ciudad, como son el transporte, la metalmecánica, ACOFI, Penalco, Cotelco y entidades financieras. ¿Cómo vemos la competencia? El alcalde, cuando preguntó, ¿conocen los océanos azules? Así la vemos. No vemos la competencia como la confrontación, sino como la posibilidad que cada institución que hace o presta este servicio vaya por un carril y pueda prestarlo. En esta dirección hemos identificado a las universidades, los centros de estudios, los centros de investigación y los asesores y consultores en diseño, gestión y dirección de proyectos. ¿De qué va a vivir el centro? ¿Cómo se va a sostener? El centro se va a sostener con consultorías y asesorías, con donaciones y las ventas directas de información. Queremos en el 2016 ser el primer sistema virtual de consulta para la toma de decisiones y el diseño y la gestión de dirección de proyectos. ¿En qué hemos avanzado? Para mí ha sido muy importante que me hayan elegido como mentor de emprendimiento porque he aprendido lo que es el modelo Canvas. Un modelo en el cual las ideas se les da una posibilidad rápida y una alternativa para que sean factibles o no factibles. En este sentido, me ha permitido inicialmente trabajar una idea para prestar un servicio de alimentación nutritiva, saludable y deliciosa. Posteriormente, en el transcurso del proceso, la idea fue pivoteada porque de una u otra manera
tenía unas ciertas formas de identificarme, a pesar que es una buena propuesta, es una buena oportunidad para Barranca Bermeja. Así es de que me puse a pensar y dije, bueno, la verdad es que lo que me hace a mí vibrar es la gestión del conocimiento, es la investigación. Con un grupo de amigos que lo tenemos acá, nos dimos a la tarea de pensar qué podíamos nosotros hacer para superar el problema que expuse anteriormente. Así fue como surgió la idea para crear el Centro de Pensamiento con este equipo de trabajo que está aquí. Aquí tenemos a Jimmy, aquí tenemos a Byron, que son las personas que están acompañando en el equipo, nuestro equipo está por fuera de la ciudad, y creemos que podemos avanzar en la conclusión de esta idea. Me pueden encontrar en estas direcciones de las redes sociales, en este correo, y quienes quieran ser parte de este proyecto, los espero. Muchas gracias. Bueno, y ahora, chicas y chicos, en el Pedro de Arturo Información. Buenas noches, señores y señores. Les presento Chicas y Chicos, Way of Life, tu estilo de vida. Como toda mujer, muchas veces vivimos situaciones incómodas cuando nos encontramos vestidas iguales, sea en eventos, reuniones, fiestas, ya que no encontramos un lugar donde hayan prendas exclusivas a la vanguardia actual de la moda. Es por eso que está aquí Chicas y Chicos, que te ofrecemos unas prendas exclusivas, personalizadas a tu medida, que encontrarás en una tienda virtual por medio de un aplicativo web móvil, que encontrarás a los mejores diseñadores de Colombia, que diseñarán a tu medida. Dentro de nuestro aplicativo web móvil encontrarás algunos estilos de los diseñadores que te pueden ofrecer. También encontrarás un chat online donde nos puedes contactar para asesorarte en tu mejor estilo y medida. Chicas y chicos, está diseñado para aquellas mujeres entre los 28 y 45 años de edad en adelante que les gusta estar siempre vestidos a la moda actual, que sería el 30,3% de las mujeres de Barranca Bermeja. Dentro de esta competencia, nos diferenciamos con nuestro aplicativo web móvil, nuestra tienda online, los diseños exclusivos de los diseñadores. Monetizaremos por medio de ventas online. Dentro de nuestra visión, queremos abarcar el 22% de nuestro mercado potencial inicialmente y dentro de los siguientes 2 años abarcar su totalidad y posiblemente a 2 ciudades más. Gracias al programa de caracterización del ecosistema organizado por CETIF, la Secretaría de la CIP Barranca Bermeja, junto a la Alcaldía, por permitirnos estar en este proceso, y hemos trabajado y validado un modelo Canvas. Hemos estructurado nuestra propuesta de valor, hemos creado redes sociales, estudiamos nuestro segmento de mercado y estamos trabajando para nuestro producto mínimo viable. Dentro de nuestro equipo de trabajo, encontramos a nuestra líder, la gerente general Livia Baldor, especialista en mercadeo Yuleya Ayala, la jefe de ventas María Echeverría, nuestro equipo de vendedoras y la ministra comercial, quien les habla, Jenna Marcela. Nos pueden contactar en Chicas y Chicos Barranca, en nuestro Twitter o nuestro email. Mil gracias y recuerden, chicas y chicos, Way of Life, tu estilo de vida. Bueno, muy bien. Mentores de apoyo y el siguiente invitado. Mídete para aquello. No olvides que al terminar el evento vamos a tener la oportunidad de pasear por los diferentes stands para conocer más en profundidad lo que tiene que ver con cada una de las exposiciones que se han hecho aquí por parte de emprendedores y mentores. Ok, buenas noches. Mi nombre es César López, participante del grupo de mentores de apoyo. Mídete Barranqueño, marca tu diferencia. Para empezar con mi idea de negocio, quiero hacer unas preguntas claves y es, ¿quién es el fundador de Barranca Bermeja? ¿Cuántos habitantes tiene Barranca Bermeja? Preguntas que no nos podemos responder aún siendo barranqueños. ¿Qué pretendo hacer con Mídete Barranqueño?
o qué es Mídete Barranqueño. Es un aplicativo móvil netamente barranqueño que reúne toda la información turística, social, histórica, ecológica de Barranca Bermeja y que sin duda alguna pretende promover la historia local, promover el sentido de pertenencia y la identidad propia por nuestra ciudad, Barranca Bermeja. El segmento de mercado está básicamente consolidado por los 911 empresarios registrados entre hoteles, restaurantes, bares y demás. Los usuarios entre 14 y 35 años de edad, que suman alrededor de 70.856 habitantes en Barranca Bermeja, según la proyección del DANE. Competencia. Como tal, un aplicativo móvil que haga lo que yo quiero hacer en mi aplicativo no tenemos, pero entidades como Cámara de Comercio, Alcaldía de Barranca Bermeja, museos, entre otros, lideran programas en la ciudad de ese tema. Pero Mídete Barranqueño reúne toda esta información en un solo sitio de una forma didáctica y agradable para el usuario. ¿Cómo pretendo obtener ingresos de esta aplicación? La idea es que los clientes paguen pautas publicitarias y los micropagos que van a tener dentro de la aplicación. Adicional a eso, por ser un aplicativo que promueve la identidad local y la historia local, pretendo buscar patrocinios de alcaldía, de cámara de comercio, de museos, entre otros. ¿Qué visiono de esta idea? Que se convierta en el aplicativo móvil bandera de Barranca Bermeja, el que todos los barranqueños tenemos y el que todos los turistas que lleguen les vamos a decir, descarguen. ¿Qué hemos hecho? Hemos validado a través de entrevistas, se ha creado fanpage, he trabajado en temas de imagen, se ha hecho Canvas, Pitch. Inicialmente tenía una idea que se llamaba Barranca Bermeja Turística, donde tenía varias cosas en ese aplicativo, pero gracias a este programa pudimos consolidarla en lo que hoy es Mídete Barranqueño. El equipo de trabajo, conformado por quienes habla César López, mentor de apoyo, administrador de empresas y desarrollador de la idea, y Sandra Cortines para comunicadora social y nos ayuda con el tema de imagen corporativa y redes sociales. Nos pueden contactar en nuestro fanpage Mídete Barranqueño, marca tu diferencia. Muchas gracias. Nos tenemos que volver así, o sea, que pertenencia me mide Barranqueño. Que sepamos en qué momento, 1536, Gonzalo Hernández Quesada mandó a la adelantada de un hermano de Gallegos, es decir, Mídete Barranqueño. Bueno, terminamos lo que tiene que ver con emprendedores y mentores de apoyo e información, pero enseguida hay un testimonio de parte de los emprendedores del proyecto Explorer. Steven Velázquez y Miguel Salazar van a pasar aquí a bien entonces para que vean este testimonio. ¿O está listo el que viene personalmente? ¿No? Bueno, y enseguida, después de que ellos terminen, viene la premiación y la entrega de certificados. Luego tendremos la integración y la visita a los estados. ¿Quién va a primero? Ah, así. Miguel Ángel, es un amigo y compañero de clase del Colegio de Pan. Todos se encuentran en la especialidad de electrónica y hoy comparan los mismos sueños. Trata del proyecto Explorer. El proyecto Explorer es un dispositivo que busca de todos los químicos y esto va a ser más los problemas que hay en las empresas, los accidentes y la vida de nuestra comunidad por los empleados. Ellos entraron a participar del proyecto Alfa Rancabina hace más de 5 semanas, con el mismo propósito de consolidar la idea que traían desde el colegio. La finalidad es poder cumplir las empresas, brindar seguridad y hacer la vida de los usuarios más y de los empresarios más cosas. Inicialmente, la idea del principio era un medio de ondas y movimientos telúricos. Los diferentes ciclos de capacitación por parte de expertos referenciaron su idea y la consolidaron en el proyecto Explore. Tenemos la muy viable la idea de este tipo de personas en Barranca Bermeja y los problemas que tienen. Entonces, si empiezan a hacer el proyecto y nuestros instructores nos van a probar y van a estar algunas visitas empresariales como el perfil antes y hemos podido.
Andrés, que es muy caro. Saber que la idea de la mina está desconocida ante la gente, puede llegar a ser una idea grande, no solo que se acerque en el momento, sino que la relación más que yo deberíamos poder plantear y organizar nuestros proyectos. No, no tenía que ver con el proyecto, la mucha fuerza, porque de esto se habla más, tienen claro lo que quieren. Mandar a una empresa y empezar a hacer eso como parte de la reunión. Y que los jóvenes, no tanto de niños, sino que vean que nosotros, como nosotros lo fuimos a hacer, ellos también pueden intentar hacer. El proyecto va a ser liderado a la Secretaría de Artículos, Categorías, Emprendedores, Desarrollo y Ideas Innovadoras, donde va a recorrer una ciudad moderna, segura y productiva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros mentores que día a día lucharon con nosotros, nos ganamos veganas de tanto molestarnos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes estamos hoy aquí demostrando, sacando frutos de nuestro dinero y nuestra dedicación. Mil y mil gracias a ustedes. Enseguida viene la presentación de... No, vamos a entregar esas explicadas. Primero, premiación. Entonces, ingeniero Johairo Jiménez, por favor, si nos quieren acompañar para que procedamos a la premiación. Oído el primer lugar. Quien ocupe el primer lugar va a recibir una capacitación en asesoría en estrategia digital durante los días agosto 12, 13 y 14. Son 16 horas, 4 módulos y van a tener el reconocimiento del transporte y el hotel. Quien ocupe el primer lugar en la proyección que vamos a entregar a continuación. Al segundo lugar le van a entregar una tablet y al tercer lugar igualmente una tablet. Entonces,
preside la reflexión con el ingeniero Jorge Núñez. Va a estar también el ingeniero Carlos Rosas, que vino desde el Ministerio de las TIC. Al finalizar, le reitero la invitación a visitar los stands. Quienes deseen conocer mayores detalles sobre cada una de estas ideas de emprenderismo, se pueden dirigir a los diferentes stands y consultar lo que deseen en torno a ese emprenderismo. Bien, entonces, por favor, nuestros invitados a la tarima. ¿Quién trae el primer lugar? Vamos a empezar por el tercero. El ingeniero Sergio Camilo. En tercer lugar, técnico. Tercer lugar, técnico. Serios y que en un futuro nos van a generar esto.
el futuro de la ciudad como lo fue el alcalde del Chimbueno. Y recuerde, el proyecto es para evolucionar la seguridad acá en la conferencia de la APP y la va a seguir evolucionando.